something, but I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win something or learn something, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Ooh. Hey, hey. Chicago. Will open up your mind and see me like me. Mi música preferida es la música buena. Claro, no sé cuál es la música buena, pero me encanta escuchar a Leonard Cohen, que fue uno de los primeros cantautores que vi en directo en Barcelona cuando era muy jovencita. Más tarde conocí al que fue mi marido, compañero, que también es músico, era músico, y me introdujo en la música sudamericana, cubana, argentina. Más tarde, bueno, nuestra hija heredó su gusto por la música, por el arte en general, y de hecho estudió jazz, y bueno, pues es una de las voces que más me gusta escuchar. Me encanta que mi hija haga lo que le gusta, que es la música. La música es su vida. Ella compone, hace los arreglos, tiene una voz privilegiada, ha grabado varios discos. No nos perdemos un solo concierto. De mi estancia en Canarias, recuerdo a la gente, el clima, la belleza. Era una época en la que los jóvenes, pues, como en todas las épocas, lo pasábamos muy bien. Me trae recuerdos de música, de diversión, de solidaridad entre nosotros. Yo llegué a Canarias procedente de Londres, a donde había ido con mi amiga Ángeles, con la que más tarde fuimos socias. Bien, en el año 95, a finales del 95 y por diferentes circunstancias, mi amiga Ángeles y yo decidimos emprender un camino juntas. Me independicé porque hasta entonces había trabajado como asalariada. Conocíamos el sector del transporte y sobre todo especializado en ferias internacionales, y asumimos el riesgo de emprender, que está tan de moda ahora, de emprender un camino un poco incierto, pero que también tenía su atractivo. El hecho de ser mujeres, hombre, a veces nos ha ofrecido dificultades, anécdotas mil, o sea, de estar hablando con cualquier otro empresario, de sea cliente o proveedor, y tenernos que escuchar, pues, que se ponga tu jefe. Lo que me compensa en muchos momentos de los malos ratos o de los nervios o del estrés que se sufre en este trabajo, pues es disfrutar de mis perros, estar en este entorno de naturaleza. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you